Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Ya estamos en vivo y en directo en Poesía a las Mil, el espacio donde estamos leyendo maravillosos y fundamentales libros de Miguel Óscar Menasa, libros de poesía. Estamos leyendo escritos del amor. Si es la primera vez que ves estas publicaciones, te recomiendo suscribirte al canal de YouTube o al canal de Facebook para no perderte ninguna. Todos los martes estamos aquí a las 11 de la noche en horario español, en directo con vosotros en YouTube y en nuestros canales de Facebook. Grupo Cero Televisión, Freud y Psicoanálisis, Clemence Lunis, Elena Trujillo, los espacios que nos sirven para encontrarnos cada semana y abrir nuestra mente, en este caso, gracias a la poesía de Miguel Óscar Menasa. Adelante, Clemence. Querida, en los desparejos, festines enamorados de tu cuerpo, en mi cuerpo, voy encontrando en las argucias de la razón toda tu belleza. Voy abriendo en los espejismos de tus voces mis amores más ocultos. Encandilado por las argucias de la noche, tejo sobre tus ojos este delirio. Abierto a la mansedumbre de las palabras más cotidianas. Así se debe ir por la vida, cantando y bailando. Despejemos, querida, los laberintos del odio y aparecerá frente a nosotros una montaña inmensa de calor, de oro. Soy Satán, abierto a los blancos perfumes de la tarde, un diablo que canta todo el día canciones de amor. Un diablo mar, sortilegio de una noche primaveral, una especie de noche de fuego para los muertos. ¿No ves, querida, que hoy canto desesperadamente como si fuera a morir? Canto pequeño, ardiente, enamorado y loco, empedernido canto de los adioses. Soy el fulgurante secreto de la nada, fibra animal, lejana, ajada melodía. Querida, hoy soy el vientre amable de la locura. Hoy tendré que molestarte evidentemente con mis cosas. Lo del coche me tiene mal. No es tan fácil comprarlo como me hicieron creer en principio mis amigos españoles. Me meten de por medio demasiadas pegas y la verdad yo no tengo las energías necesarias para demostrar que soy pudiente. Ahorrar parece mentira. Según el gerente del banco, es lo único que puede dar sentido a mi vida. Me llamaron de la financiera para decirme que una otra persona que yo, es decir, una persona con alguna propiedad que le permita ser, debería salirme de aval. Primero casi me desmayo. Después pensé que el gerente del banco tenía sus razones. Tengo que ahorrar. ¡Viva el ahorro! Intento nuevamente pedirte disculpas. Debo dejarte, debo ir a mi casa para decir, queridos hijos, por ahora no habrá automóvil. Vuestro padre, es decir, yo mismo, y desconociendo los motivos, soy considerado por el banco, la financiera, y el resto de los habitantes de España, un insolvente. Y ellos me preguntarán a coro, pero papá, ¿tú no eres médico psicoanalista? Sí, les contestaré yo, pero también poeta. Hoy nuestro desencuentro fue espectacular. Cuando volví a hablar de mi aparente pobreza con mis hijos, nadie supo decirme dónde estabas, ni siquiera ella, tu madre, sabía de vos. Intenté recordar la última vez que estuvimos juntos y te vi imitando a gritos los aullidos de un lobo amante y criminal a la vez. Y quisiste clavar en mi propia carne las garras de la locura. Te separé de mí un poco bruscamente. Reaccionaste al empujón, bestia amante de la sangre, como una niña candorosa y comenzaste a gritar. ¡Hijo de puta! ¡Usted a mí no me va a tocar! Mi voz son los rituales efímeros de su cuerpo.
no me toque, porque en mí solo encontrará un vacío altisonante y hueco. Querida, mi pequeña, encuentra siempre dentro de ti, aún para tu mal, lo que debería ser buscado en los confines de mundos lejanos y desconocidos. Cuando llegue a nosotros la soledad de ser, seremos como albatros volando en cualquier dirección, de un lado para otro, y no sabremos en ese momento encontrar una palabra que nos anime a seguir un camino. En ese instante tendremos culpa de no haber sido durante el recorrido totalmente virtuosos y que ella haya pasado la peor parte. Ya verás, seremos encantadores compañeros de viaje. Nuestro pasado comenzará en nosotros. Llegaremos a sentir haber nacido uno del otro. Llegaremos a saber que será absolutamente imposible separarnos. Si por fin somos capaces de amar, tanto encadenamiento, acontecerá entre nosotros la belleza. La poesía fundirá nuestro cuerpo con el cuerpo del mundo, nuestro amor con el amor del universo. Hoy, claramente, hubiera preferido encontrarte. Querida, poner en práctica antiguos deseos de publicar y difundir mi escritura por todo el mundo. Eso es lo que debería hacer antes que se coman mi cerebro las andinas consecuencias de los mares abiertos a la sinrazón, de las serpientes encandiladas por el eléctrico lamento de la tierra y la esperanza de vernos volver arrepentidos. Querida, cuando los pergaminos del tiempo se posen en mi sien, me gustaría escribir un poema que diga lo siguiente. Estoy en mí, cubierto de ilusiones. Todo fluye en el ser, cuando las aguas del deseo bañan las playas del corazón. Espejismos y lagunas de aguas cristalinas, imposibles de beber por su frialdad. Insistencia en no ser sino, aquellos vestigios de ser que se anudan en tus antiguos besos. Agua de mar, agua de mar. Sonrisa inalterable, tus besos sobre mi cuerpo, enaltecido por el canto sublime de las olas del agua de mar. Agua de mar, agua de mar. Querida, lo comprendo, pequeña. En medio de tanta luz, nadie será capaz de mendigar parabelas. Una vuelta a las más recónditas galerías del recuerdo. Todo lo que no pudo ser debido a las grandes cataratas del olvido. Aquellas olas, esas vertientes que de iluminarse hubieran sido todo el universo. Cielos envueltos en dioses, alterados por el amor, perfectos cielos cósmicos, adulterados por el bien. Bestias inmaculadas, alaridos del perdido tiempo del amor, empecinados, tercos galopes enardecidos de calor y miedo. Volteretas inquietas, a veces rapiña violadas por la fe, viajes perfilándose hacia el futuro, pequeños náufragos, ennegrecido paisaje voluptuoso, tu cuerpo encerecido, tu cuerpo, esa tierra abierta sin más al universo, tu planicie de paz en medio exacto de tus pechos y el ajetreo violento de tu vientre abandonándose. Y soy, por último, querida, para despedirme hasta la próxima, un blanco corcel enamorado de la llanura que recorre con su canto. Un águila que se enamora del viento, que su ferocidad parte en dos cuando vuela. Querida, a veces tu egoísmo me parte el corazón. Y sin embargo sigo ambicionando esta maravillosa, a mi entender, conversación contigo, aunque para que eso sea posible yo tenga que llegar al borde mismo de la soledad. A veces quiero decirte, te veo más obligada que apasionada, como si nuestra conversación fuese un paso necesario, obligatorio para tu vida y no una terrible,
tremenda decisión. A pesar de haber clamado con todas tus fuerzas por una situación semejante a la que estamos construyendo, ahora te pasa como si no pudieras soportar bien la cristalización de tus propios deseos. Tu destino, antes de conocerme, estaba sellado. Un día, después de muchos intentos, lograrías enamorarte de un hombre, y ese mismo hombre, propiamente enamorado de vos, te mataría. Quiero decirte que tú sabes bien de mí, puedes enamorarte sin temores. Soy el hombre que ha decidido no matar. Ahora, claro está, tú, para que nuestro amor sea posible, tienes que abandonar la idea de suicidarte entre mis brazos. Salvados estos deseos absurdos de matarte y de matarte, la conversación podría llegar hasta el mismo centro de la filosofía. Quiero decirte que tendremos tiempo para todo. Nos pasaremos dando vueltas alrededor de lo mismo durante largos años, hasta que un día la luz ilumine tus ojos y cierre tus ojos de tu madre, mis ojos para siempre, mis ojos. Aquellos ojos inmensamente abiertos, escrutadores y felinos, ¿te imaginas? Cerrados para siempre. Para que tú puedas volar, querida, el universo se quedará sin una luz. No blasfemes, mi amor, no blasfemes contra esa virtud inmaculada que te ofrezco. Aprieta contra mis palabras tus últimas esperanzas. Vamos a saltar hacia adelante, hacia un futuro que el hombre en general todavía no puede. Todo circula a velocidades más allá del sol. Un mundo donde todo retrocede porque más allá solo el vacío negro del sol agonizando. Un mundo, querida, donde todo el pasado se hace carne viviente, ¿te das cuenta? Un mundo donde los viejos amores vengan constantemente a instalarse en nosotros, donde nos persiguen los viejos fantasmas, donde la vieja humanidad nos sobrecoge cada vez. Un mundo, querida, donde nadie podrá perder sus sentidos, porque los sentidos ya fueron perdidos. Querida, el impacto que te produjeron mis primeras cartas me hizo dudar acerca de seguir escribiendo de nuestra apasionante aventura por temor a dañar tu sensibilidad, tu orgullo. Tu silencio es aún más hondo, tu disociación más extrema. Tratando de ayudarte, te diré que las últimas veces hablamos del dinero, de la relación entre el dinero y tu cuerpo, y eso siempre te perturba de alguna manera espectacular. ¿Tú hubieses preferido que fuese todo por amor? Si hubiese sido todo por amor, mi pequeña, ahora no habría ninguna necesidad de separarnos. Pero quiero recordarte, querida, que tú llegaste hasta mí para volar y no para morir, como a veces parece que tú quisieras, pequeña y muerta de miedo entre mis piernas. No me deje, doctor, espere un tiempo más. Todavía no pude ni escribirle un poema a mi madre. Yo vine a usted, es cierto, porque quería ser como las grandes escritoras que no temen a nada. Esas escritoras que no mueren en la guerra, esas escritoras que no sucumben frente a ningún amor, esas que se ponen a llorar solo en presencia de un poema bien escrito. No me deje, doctor. Justo ahora que había comprendido que usted no era el bramido del viento llamándome a la muerte, ni la superficie helada de los vientos donde al anochecer plasmaba mi locura. No dije que te fueras, solo que el tiempo se abre camino entre nosotros. Sí, el tiempo, doctor, claro, nuestro adiós, la propia muerte de nuestras cosas, doctor, nosotros y el tiempo. Querida, me encuentro a placer en esta situación de escribirte. Comido, bebido, fumado, con la música a todo lo que da y sin poder escuchar, aunque lo deseara, otro ruido que el que producen secamente
las letras de la máquina contra el tambor de negro humo contra el cual las estrello. Alguien dirá, él fue las letras de pasión. Nadie en él moría cuando entonaba los poemas de amor. Vuelvo desesperado los ojos, querida, para ver tanto cadáver inerte a mi alrededor, y me pienso, con la crueldad que las guerras piensan a sus hombres. En el vientre sagrado de la poesía, ahí deseo refugiarme para siempre. Es en su vientre feroz, aunque me dejen sin comida, en su vientre feroz, donde nadie habrá vivido sino un instante. Quiero decirte, querida, que en un instante tan pequeño como es la vida de cada sujeto y sus encadenamientos, gasta mucho más la ambición que la locura. La locura es para familias mediocres, aunque después haya grandes locos. Una familia holgada es aquella que permite la ambición en sus miembros en lugar de la locura. Y nosotros, querida, hemos sido una gran familia y hemos sido una familia mediocre, así que tendremos en nuestra familia grandes locos y grandes ambiciosos. Hoy, como en los grandes momentos, me despido besándote con ternura. Querida, encuentro estos momentos de nuestra relación propicios para comenzar a decirte cómo es que a mí me gustarían las cosas entre nosotros. Y sin embargo, elijo el silencio entrecortado de mis versos para no decirte del todo, para dar cabida una vez más a tu frondosa imaginación, sin la cual, debo reconocerlo, ya me sería muy difícil seguir viviendo. Soy, mi querida señora, el que quiso matar la paloma de la paz, el buitre ensangrentado lleno de furia por haber sido maltratado en el amor desde pequeño. Por eso, en los encuentros mortales, en la desavenencia nocturna del alba, ahí puedo decirte los olores de las tristes mariposas muertas antes de volar verdaderamente. Esas almas sin destino. Voladoras para recreación de algún espíritu volador, sin nada para ellas en ese arte de volar. Quisiera, junto contigo, amada, ser el estruendo mortal de la ineficacia. Portero de la nada, del viento contra el viento, un ser confundido con las más airadas protestas de libertad. Embelesado de no saber volver a ningún sitio, abierto después de la tremenda ineficacia, en llamas multicolores, envuelto entre las razones de su odio, la espero, malherido, lleno de horror por lo inevitable. Envuelto en ramas, sacrificando algún olor, conteniendo la ira y el miedo, el amor ha permanecido en mí, inalterable. Lo sé, en los odios y las envidias más fuertes, en los desgarros más profundos, ahí anida la poesía. No es a un imbécil liberado a quien se le entrega la poesía, sino a quien le costó la vida liberarse, es a quien se le entrega la poesía. Me ama cuando le muestro mi rostro ensangrentado, cuando en mi cara aparece la mueca de la muerte, me adora. Querida, a medida que voy entendiendo lo que nos pasó, lo que hice que pasara con mi vida en Madrid estos 10 años pasados, me quiero morir, cada vez más. Y sin embargo, sé que no lo haré. Y con el tiempo terminaré recordando con cariño y benevolencia a mis torturadores. Algún poema rendirá homenaje también al mal. Ya verás, cuando termine de desnudarme, también saldrán corriendo, pero esta vez impactados por mi pureza. Nunca he sido tocado sino por mí mismo. Cuando ella me besaba, en realidad besaba la imagen que yo proyectaba amándome sobre ella. Siempre mentí, querida, siempre engañé. Nunca dije exactamente una verdad a nadie, ni a mi madre ni a Dios. Y si ahora quieres que te diga la verdad, te la digo.
he mentido siempre. Y no puedo ya sino mentir. El no decir del todo, el decir a medias, decirlo, pero metafóricamente. Decir diciendo otra cosa, enredar, enrollar, de realizar, forma parte fundamental de mi estilo. La palabra me había comido el corazón. Llegué a ser una llanura infinita sin sentidos. Habían desaparecido las normas que mantenían unidas unas palabras a otras. La precisión dependía de imponderables. La belleza, el azar. Después me encontré con un montón de cocodrilos y les dije cómo era que se hacían los versos. Y los cocodrilos me dijeron que sí y se comieron todos los frutos que yo había conseguido reunir cerca de mí. Después pretendieron escribir y se hundieron, sin más, en sus remordimientos de cocodrilos. Estoy vivo, estoy vivo, y eso es lo que cantaré. Se trataba de llevar la relación adelante a cualquier costo. Así me lo había dicho ella en la primera entrevista. Después fue duro explicarle que así no se podía vivir. Alguien de los dos tendría que reconocer algún día que nos equivocamos mil veces y que no sería justo decir que hicimos las cosas bien. Aunque estemos contentos, aunque el hecho de haber sido derrotados nos haga mucha gracia, sería injusto decir que hicimos las cosas bien. Yo soy el hombre que se comió la almeja envenenada con radiación atómica. Escupo isótopos como piedras abrillantadas de locura. Tengo en mi alma espinas asesinas, luces de ceguera. Soy el arrebato final de un envenenamiento masivo. El cristal más puro, la partícula más sangrienta. Huyamos hacia el sur, me dijo una tarde con la boca helada, y todavía, antes de morir, huyamos hacia el infierno, mi amor. Yo, en estas ocasiones, no le decía nada. Después, por su insistencia, le cantaba al oído canciones orientales y le metía el dedo medio en la vida. Y mi cadencia la llevaba a los límites del amor. El Oriente Medio reventaba en una guerra tan importante y tan estúpida como todas las guerras. Ella, en penumbras, vigilaba por el sonido todos mis movimientos. Yo no sabía qué hacer. Seguir escribiendo o morir en sus brazos. Y por fin le dije, muy entusiasmado, ¿por qué no estudiamos duelo y melancolía? Ella no quiso aceptar, bajo ningún concepto, que yo me cortara las manos delante de todo el mundo. Tus versos, me dijo, son como puñales de fuego y de locura, como puñales abiertos en mil cataratas de volcanes, puñales como enamorados dragones infinitos, lenguas de fuego enloquecidas contra la helada muerte, arrogante y quieta. Tus versos, puñales arrojados sin ninguna compasión, puñales de fuego contra la inmensa bestia blanca y helada. Querida, despedirme de la familia, volver a escribir para volver a sentir que soy un hombre. Por eso quiero escribir. No un hombre atado a ninguna conciencia repleta de poder, sino esta vez un hombre en libertad. ¡Ja, ja! Con el tiempo tendré que confesarlo todo. Soy un nuevo estilo. Y eso debe ser explicado por alguien. ¿Quién mejor que yo? Me pregunto, cuando todavía no sabría ni cómo comenzar. A mi izquierda, Shakespeare. A mi derecha, Camarón de la Isla. La confusión a veces quiere ser extrema. Un tango en la radio me lo dice claramente. Estoy en Madrid, la capital del reino, y al mismo tiempo, la catedral del tango. El tango y yo somos una cosa seria. Yo sé que algunos se dan con cada cosa para poder escribir algunos versos que me avergüenza mi falta de modernidad cuando quiero decir que el tango no solo me apasiona, sino que me sirve de droga. Yo escucho un tango y enseguidita me pongo a escribir. Cuanto más sentido el tango, mejor escribo. El tango actúa sobre mí como una droga alucinógena. Para empezar, se me calienta la sangre, veo todo rojo. No caben en mí, en esos momentos,
más que los colores de la pasión, entre que todo se nubla, porque cuando escucho un tango siempre bordeo la muerte y las ganas que yo tengo de dejarme caer desde hace 10 años. Claro, la realidad se transforma. Por ejemplo, para no insistir en esta historia, la realidad de golpe, cuando escucho tangos, tiene colores. Los hombres y las mujeres son hermosos y la elegancia me persigue hasta en los sueños. En definitiva, le digo, mi droga, el tango, mi único amor, la poesía. Después también me gusta vivir la vida como los hombres normales, fumar una que otra vez, emborracharme, hacer el amor con las mujeres. Soy un genio en todo. Alrededor de 15 mujeres, sin contar las que yo propiamente amo, cuidan que no se desgaste mi existencia. A veces, claro, se producen tales encuentros que se libera una cantidad tan grande de energía que se produce desgaste en lugar de cuidado. No quiero dar ningún ejemplo, aunque la realidad me tienta. Siempre, un ejemplo a tiempo, me digo, puede ahorrarle varios años a un montón de personas, y enseguida me digo, también puede equivocar la vida de varias personas, haciéndoles perder mucho tiempo. Mejor no ejemplificar nada, sino simplemente diciendo que satisfacer a casi 20 mujeres no es algo que dependa solamente del sexo, sino fundamentalmente de la imaginación. No se deberá ser ni brutal ni dogmático. Si una hace bien el amor, eso no quiere decir que todas tienen ahora que hacer el amor. Si una de ellas goza escribiendo de manera repetida y continua su propio nombre o bien la primera letra de su nombre, esto no significa ahora que tengamos que exigirle a todas las otras que se transformen en escritoras. Nada de eso. No se trata de que un hombre esté de alguna u otra manera con 20 mujeres, sino que se trata de que un hombre, al borde de varias modalidades diferentes para hacer el amor, haga el amor con lo que de 20 mujeres goza, o es capaz de gozar, y haciendo la cuenta total, no se llega a 2 o 3 mujeres. Es decir, 20 mujeres se terminarán reuniendo en 2 o 3 conjuntos para el goce. Aunque sean 1000, siempre serán las formas que las sociedades actuales permiten, es decir, a lo sumo, 2 o 3. Si se trata de la pasión, ella es ardiente o frígida, más veces frígida que ardiente. Y después, claro, hay formas intermedias, mujeres normales, o bien lesbianas decepcionadas. A las ardientes se las obliga a ser inteligentes, sociales. A las frígidas se las obliga a pasarse todo el día haciendo el amor. Al principio fracasarán y se quejarán de no ser amadas lo suficiente. Se le mostrará en ese momento que el grupo de las normales se conforma con poder un poco de cada cosa. ¿Se dan cuenta entonces de que son 2 exageradas? A las normales, explicarles que ser normales en realidad es ser mediocres. Ellas ahora no se pondrán de acuerdo casi nunca. Todo lo que le debería tocar a una de ellas es ambicionado por cada una de las otras. Y así sucesivamente. Todas envidian a todas. Ocupadas todo el día y gran parte de la noche en eso. Yo a veces me encuentro por casualidad con algunas de ellas, en tardes memorables hasta con 2, y entonces hacemos el amor. Debido a las circunstancias expuestas, queda claro que no tengo que hacer el amor tan seguido como podíamos habernos imaginado al principio, y es por eso que cada vez que hago el amor con algunas de ellas, siempre soy genial. Erección prolongada en todos los casos. Juegos amorosos múltiples, por cantidad de fantasías acumuladas de tanto pasearme entre ellas para llamarles la atención. Semen en abundancia, como si hiciera 20 años que no hago el amor. Después aún, aunque el encuentro sea breve,
Me gusta besarlas en la boca y hablarles de amor. Esto último las enloquece. Envidiosas y locas, nunca consiguen comportarse como a mí me gustaría. Y claro, los encuentros son raros y, a decir verdad, fáciles de sobrellevar. Alguien en mí me dicta siempre, de una manera ilógica al contexto y al tiempo, lo que debo hacer. Nunca consigo llevarme bien con nadie. Cuando todo el mundo va para arriba, yo voy para el costado. Cuando todos caen, yo asciendo, como si elevarse fuera lo único posible. Cuando todo el mundo se detiene, doy un paso más. Cuando todos corren, me fumo tranquilamente un cigarrillo. A veces parece que lo hiciera todo a propósito, pero quiero explicar que esas conductas se me imponen con tal grado de grandeza que casi nunca puedo liberarme de ser esa diferencia, esa soledad. Cuando a nadie se le ocurre hacer el amor, a mí se me ocurre. Cuando ella está a punto de morir porque hoy ya nadie se dará cuenta de su deseo, yo le salvo la vida y casi sin darme cuenta. Y ella tiene conmigo ahora el compromiso de recordarme con ternura, y eso le hace feliz. Cuando, taponada por su propia moral y el mundo la condena a esa parálisis, yo soy el asesino que mata delante de sus ojos al demonio y con mi pene en erección permanente la llevo de la mano hacia la bondad. En el propio centro de la bondad introduzco mi pene en su corazón. Mezclo con desesperación y alegría mi semen con su sangre y la increíble combinación estalla. Diamantes y pólvoras enamoradas y la energía del amor librada a su propia arbitrariedad la devuelve de nuevo al movimiento. Al lento caminar entre amapolas o bien rodeada de rufianes que, enterados del milagro, quieren gozar su goce. Este tipo de situación, más complejo que todos los anteriores, hace que la mujer no solo quede agradecida y me recuerde con ternura, sino que cree deberme la nueva vida que tiene, con lo cual las cosas se complican hasta no saber dónde. A partir del milagro, ya será difícil no encontrarme a cada instante con ella, tratando de devolverme el favor, y nunca lo conseguirá. Terminará reprochándome que no la dejo devolverme el favor para tenerla sometida. Yo le explico que su sometimiento me sale muy caro y ella entonces dice que no la amo. Le recuerdo entre besos y sonrisas que ayer estaba muerta. Me contesta que no sea fanfarrón, que al fin y al cabo la que estaba preparada para no morir era ella, que cualquier hombre hubiera podido lo que yo. El silencio es para preguntarme en voz baja si su maldad es congénita o estoy otra vez metido sin saber en uno de sus feroces juegos de amor. Intentaré saber de qué se trata. La próxima grosería que me diga, le pegaré. Ella se habría dado cuenta de algo, ya que en lugar de hablar, se tiró al suelo y llorando se cogía de mis pantalones y parecía que los rompería. Frente al peligro que eso significaba, me los quité. Ella se abrazó a mis piernas con fuerza y me hizo caer de espaldas al suelo, con algo de mala suerte, ya que di mi cabeza con el borde de la cama, haciéndome una pequeña herida. Mientras ella, ahora sin decir palabras, trataba de comerme el pene, yo trataba de verificar con mi mano derecha el tamaño de la herida. Y mientras comprobaba, se manchaban mis dedos de sangre fresca y yo me limpiaba la sangre en sus espaldas y el culo hasta donde llegara a mi mano. Era incómodo meterle el dedo en el culo, por lo tanto, me contentaba en ese momento con pintarla de sangre y apretarle con furor, siempre contenido, porque soy un caballero. Sus nalgas. A mí, hacer el amor me gustaba más que discutir con ella. Pero sin embargo insistí y le dije, ¿te gusta hacer el amor conmigo? Y ella, que ese día estaba horrible, me contestó, ¿con vos? Vete a la mierda.
y se dio media vuelta y se quedó dormida. Yo esperé media hora y me la follé, como Dios manda, por la vagina. Y ella, creyendo que era solo un sueño, gozó como una loca. Y mientras se corría, me dijo que me amaba. A la mañana siguiente le dije que la noche anterior habíamos hecho el amor casi dormidos y que ella había gozado mucho y que yo también. Y ella me dijo que lo único que me faltaba, que ya era lo último, que ahora también la violaba, aprovechándome de su sueño profundo. Después nos fuimos los dos a trabajar y en el trabajo a ella le dijeron que estaba luminosa y a mí que estaba tranquilo. A la noche, cuando nos encontramos, le dije que éramos dos farsantes, que teníamos engañados a todos creyendo que nos amábamos profundamente. Y ella, anonadada, casi sin voz, me dijo, ¿y qué? ¿Acaso no es cierto que me amas? Y enseguida agregó, para que yo no tuviera tiempo de contestar, ¿o acaso que yo muera de vez en cuando es suficiente para pensar que yo no te amo? Pensé ir hasta la cocina a buscar un cuchillo y clavárselo en la panza. Después me detuve en los posibles gritos de dolor que ella pegaría y el escándalo que se produciría entre el vecindario, y estos pensamientos me convencieron de que mejor era dejar la conversación para otro día. Encendí un cigarrillo y me serví una copa de vino de Málaga. Ella entró en el baño e hizo ruidos como de estar bañándose y lavándose la cabeza y poniéndose perfumes. Yo me fui desnudando lentamente mientras fumaba y saboreaba pequeños tragos de vino. Cuando ella volvió a la habitación, lo hizo envuelta en una toalla de las grandes, pero a pesar de todo, la tapaba solamente desde la mitad de sus pechos hasta unos centímetros por debajo del conio. Yo estaba esperándola totalmente desnudo, con el cigarrillo apagado entre los labios y leyendo Los crímenes del amor de Sade. De cualquier manera, ella estaba más excitante que yo. Cada movimiento en cualquier dirección hacía que la toalla, moviéndose para un lado o para otro, fuera dejando al descubierto para mi mirada una vez el culo, otra vez el vello pubiano. Sus piernas fuertes y torneadas, cortadas a pique por la toalla, se transformaban en dos puentes de luz. ¿Te lavaste la cabeza?, le pregunté haciéndome el distraído. Y también el culo, me contestó ella, esta vez con una sonrisa. ¿Qué lees? La manera de matarte sin que me declaren culpable. Sí, serás hijo de puta, me dijo ella, y se recostó con suavidad a mi lado. ¿Quieres que te lea algunas páginas del libro? No, contestó ella. Quiero que me leas un poema tuyo. Eso no me lo esperaba. Y balbuceé un agradecimiento y me dispuse a leerle un poema. Cogí uno de mis libros publicados y comencé a buscar el poema. Ella, al ver lo que yo estaba haciendo, se levantó de un salto de la cama, dejó caer la toalla que le tapaba la mitad del cuerpo y, parada en el centro de la habitación con las tetas erguidas, el pecho palpitante, las piernas y los labios apenas entreabiertos, parecía un ídolo de oro macizo, me dijo, cortante y agresiva. No te pedí que me leyeras un poema publicado. Te dije que me leyeras un poema para mí. Un poema especial, un poema que hable de mis encantos o bien de tu gran amor por mí. A ver, un poema para mí, algo que puedas, además de poseerme, frente a mi cuerpo desnudo, todo para vos. Yo con ella a cada rato me quería morir o la quería matar. Tiré el libro en el cual estaba tratando de encontrar un poema y la miré a los ojos. Después fui bajando mi vista por el centro de su cuerpo. Me detuve largamente en su cuello hasta que ella comenzó a temblar y se llevó apresuradamente sus dos manos a su garganta y al borde de la desesperación me gritó, «Te dije un poema, quiero un poema para mí». Salté con mi vista un punto medio equidistante entre sus dos tetas y al principio no veía nada.
Comencé a girar mi cabeza de derecha a izquierda hasta ver perfectamente entre dos montañas de arena un valle de sal. «Te partiré en mil pedazos», le dije alucinado. «Quiero que me leas un poema». Ella cada vez gritaba más fuerte. «Seguramente hoy terminarán viniendo los vecinos para ver qué pasa». «¡Un poema!», gritaba. «Quiero que me recites un poema». Yo, tratando de convencer al vecino de que no pasaba nada, de que simplemente ella a veces sueña en voz alta, y claro, parece que la están matando, pero no ocurre nada. Pensé furtivamente algunas frases. «Te mataré, te haré añicos, cuerpo de arena y de sal. Tu hermosura me tiene encandilado, tus tetas como dos soles que me enceguecen para siempre. Tu voz salvaje entre los soles, canto de aguamarinas y topacios, sangrante murmullo lleno de porvenir, tus piernas como sables hundiéndose en el mundo, tus muslos como cántaros, tu sexo como agua, tu sexo como agua, tu sexo como agua». Ella, avergonzada ahora por lo del vecino, me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no, que ahora estaba más tranquilo, que estaba tratando de ver con todas mis fuerzas de decirle el poema que ella me pedía. «Está bien», dijo ella, mientras se volvía a recostar en la cama a mi lado. «Eso del poema podemos dejarlo para mañana, pero me puedes decir, ¿en qué estabas pensando?». Y yo le dije, «Hubo una vez sobre la tierra un hombre que no podía más, y sin embargo, pero tú siempre hablando de ti mismo». «Amor», le dije apretándole el cuello con las dos manos, y le besé la boca entreabierta y dejé que mis manos perdieran la violencia contra su propio sexo. Ella no hacía otra cosa que llorar, reírse, gritar, revolcarse, como si revolcarse fuera un entretenimiento, pidiéndome entre contorsiones y suspiros que no la deje sola, que la perdone, que la esclavice para siempre, que la mate, que la quiera, aún un poco más, que la reviente. En esos momentos, separo un poco su cuerpo de mi cuerpo y enciendo un cigarrillo, para que ella no piense que lo único que yo quiero de ella es garchármela. Le pregunto si quiere un vaso de agua, y aparento estar muy inquieto por no poder crear un poema solo para su cuerpo. Ella, en esos casos, queda como mimosa, con una excitación que se muere, pero su dignidad le aconseja el camino del diálogo tranquilizador. «Te dije que no importa, que puede ser mañana. Yo hago como que no la escucho y me voy acercando lentamente a la máquina de escribir. De camino hacia la máquina, le acaricio los cabellos y apoyo delicadamente pero con firmeza su cara contra mis genitales. Ella tiembla. Yo enchufo la máquina y escribo lo siguiente. Bien amada, esta noche te escribiré un poema y eso será el amor. Verás cómo tu carne antaño silenciosa canta más alto aún que tus propios sentidos. Verás cómo mis huesos se parten en tus brazos, cómo mi sangre vuela para calmar tu sed. Verás, te lo aseguro, fuego por todos lados, brasas ardientes, estrellas, luciérnagas feroces, pequeños soles embrutecidos por el calor. Verás, amor, mi bien amada, incendios fulgurantes, cruces y pequeños caprichos pasajeros arderán. En un poema de amor, quiero decirte, verás todo el infierno, cataratas de fuego purificado, torrentes de fuego, amplios y abiertos como la pureza, como si toda la carne fuera nuestra, y todavía más. Seguramente, le dije, no te conformará del todo, y ella, acurrucada, ven, mi amor, déjate de tonterías, me estoy muriendo de frío, estoy helada. Querida, el jueves fue el día del homenaje artístico a las madres de Plaza de Mayo. Fueron 4 horas de canciones y poemas, casi una orgía sangrienta, donde muerte y canción también eran el viento. Fuimos torturados y muertos
varias veces en esas 4 horas. También nosotros matamos sin cesar. Yo, como siempre me pasa en esos casos, terminé alucinado. Cuando volví a casa le dije a ella que el mundo es una mierda y que nosotros no habíamos entendido casi nada de la vida y que estábamos todos, en verdad, un poco locos. Ella trató de despertarse sin conseguirlo del todo y entre sueños dijo 2 o 3 veces ¡Viva Perón! Y Evita Montonera. Yo la sacudí suavemente y le dije, no te hagas la dormida, nena, que te quiero decir que el mundo se hunde, se desploma, que ya quedan muy pocos en el mundo, que ya estamos tan solos. Ven, me dijo ella, pon tu loca cabecita entre mis piernas. ¿No ves que tu mirada me hace temblar? Déjame, nena, quiero decirte que tengo la cabeza llena de personas muertas y descuartizadas, manos cortadas en el momento de pulsar una guitarra, gargantas arrancadas en el momento de cantar, pechos destrozados en el momento de dar de mamar. Te digo, nena, tengo la cabeza reventada de sangre y de pus, niños asesinados a patadas antes de nacer, hombres y mujeres muertos o mutilados o inmensamente tristes a punto de morir. Ella, mientras yo moría 1000 veces sin morir y lloraba como un maricón en los renglones anteriores, había apoyado con cierta firmeza sus nalgas contra mi pubis. Yo amaba esas nalgas, ese culito de papá como tantas veces se lo había hecho. Nalgas abiertas sin escrúpulos. Y recordé que por ese culo yo había dado más de la mitad de mi vida. Pero justo en ese momento. A mí la muerte me había helado el alma y se lo dije. Mi amor, hoy 30.000 desaparecidos tironean de mi pija para abajo. Para los túneles secretos. Para abajo, querida. Para las tumbas secretas. Para abajo, querida. Una caída, te digo, donde la muerte te hiela la sangre. Hoy los vi morir una vez más a todos. Tócame, le dije, para que no desconfiara. En semejante cementerio, querida, el sexo no existe. Y ella me tocó, suavemente primero, con el dorso de la mano, jugueteó con mi pelo pubiano casi hasta la risa o hasta la excitación. Después, con la palma de la mano, me acariciaba por debajo de los huevos, haciendo llegar muy delicadamente sus dedos más finos y largos hasta mi pequeño culo, cerrado por el terror, y sin tocarme la pija directamente, me la chupó. Y mientras su lengua se movía desesperadamente contra la muerte, llegué a pensar que esta vez era ella la que tenía razón. Me dejé llevar por el ritmo que marcaba su lengua contra las heladas sombras de mi noche y comencé a moverme lentamente. Ella, agradecida, se abalanzó con su boca contra mi boca y me besó largamente. Después, entre gemidos y llantos, se apretaba fuertemente a mí y me decía, «También fue mi patria. Yo también estoy muerta. Ámame». La abracé fuertemente y ahí nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, me levanté pensando en una gran clínica psiquiátrica con lugar para todo el mundo, también para los muertos. Metido en un infierno, trato de hacer llegar a algún poeta estas palabras de mi fuego. La cabeza está a punto de estallarme en sí misma. Los llantos de toda la humanidad se concentran hoy en mis manos. El dolor perfecto de 1 billón de madres llorando a sus hijos muertos para siempre. La tierra entera ensangrentada, llorando desesperanzada, por la violencia sin límites de sus hijos. Mi desesperación no tiene límites. Me dejo caer en los brazos de un tango y la caída llega hasta la tumba de mi padre. Aquí estoy, padre. He venido a develar los últimos secretos del ser de la poesía. Me recuesto a tu lado y soy esa ceniza gris que vuela entre mis versos camino de la verdad. Este cielo mío que padezco. Un cielo sin Dios, sin paraíso, sin retorno. Acontezco en tu ser como una antigua momia egipcia y me desvanezco entre olores de jazmines y anises para ciegos. Busco en tu nombre el recuerdo de alguna grandeza y me encuentro conmigo mismo en el centro de tu corazón. Toda historia que salía de tus labios
era para sostener mi nombre en el espacio. Un hombre alto, fuerte, hermoso. Por esas cosas de la poesía, todo el desierto estará en su mirada. Toda ciudad, toda guerra, se aferrará a su escritura para no morir. Este fin de siglo se escribirá un poema que tendrá que ser vivido durante 2000 años para comprender su esencia de futuro. Ha pasado la tarde y los gusanos piden su lugar en la tumba de mi padre. Beso por última vez los labios de mi padre cayéndose y con elegancia parto sin destino hacia tus brazos. Querida, soy el escribiente de mí. Suelo, por las tardes, tenderme sobre páginas blancas. Comienzo mi baile con contorsiones infinitas como de danzas, músicas totalmente perpendiculares a mi fortuita manera de amar. Corazones distorsionados por pasiones malhabidas y crueldad. Pasiones exaltadas y antiguas se refugian en tu mirada. Son los dioses de la bondad y la tristeza en tu piel. Como si las serpientes bellas de la noche en el enjambre de la dicha, en los encuentros nocturnos y la realización de algún deseo infantil y el olor a pan quemándose para que todos oliéramos a pan. Ahora, una gran guerra se desencadena sobre las vertientes más claras del amor, allí, precisamente, donde la nieve es ella. Aunque no deje de besarla, sus ojos se desploman. Llegan hasta mis pies sedientos, casi sin mirada, y para despedirme te recuerdo que nunca sé exactamente qué debo hacer. Estoy parado en el centro del habla. Cuando camino, se mueven todos los sentidos. Cuando escribo, nada es seguro de ser, ni nuestro amor. Muy bien, bravo. Escritos del amor, un libro de Miguel Óscar Menasa, que tenéis aquí en estos vídeos y que tenéis en la editorial GrupoCero.com, que podéis comprar, leerlo, regalar y bueno, y trabajarlo, porque es poesía y psicoanálisis. Seguimos el próximo martes en este con espacio un nuevo libro. Con un nuevo libro en este espacio Poesía a las Mil y os invitamos a seguir la programación. Todas las actividades del Grupo Cero en www.grupocero.org. Ahí tenéis los cursos, la agenda cultural, Grupo Cero Televisión, los libros de la editorial, las obras de Menasa. Bueno, tenéis ahí un paraíso terrenal. Muy bien. Un abrazo a todos y seguimos el martes que viene con poesía. Un abrazo. Chao, chao.